responder y cubrir a los perjudicados inmediatamente. Un deslizamiento de tierra en la E20 de la Vía Esmeraldas a la altura del Mirador afectó seriamente a varias familias en este sector. El alcalde Ronald Moreno realizó un recorrido en la zona y esto motivó a hacer las gestiones respectivas para reunirse y movilizarse con el ministro de Vivienda Humberto Plaza y Wilson Erazo, presidente de la Mancomunidad Estratégica de Municipalidades. Hemos puesto en conocimiento ya a más de nosotros como autoridades locales, a la autoridad provincial, para empezar a socorrer a estas familias. Definitivamente estamos en esta parte donde estas familias tienen que evacuar para, pues, de alguna manera precauterar la vida humana, minimizar riesgos de pérdidas materiales. Pero aquí estamos nosotros presentes justamente para seguir coordinando acciones de tal manera que el invierno, pues, no nos pase una gran factura. En coordinación con el alcalde para y con Secretaría de Riesgo, ahorita sí, lo más importante, sí. ¿En qué lugar dentro del cantón Quinindé estas pueden ser ubicadas en condiciones humanas, en condiciones sanas, sin riesgos, seguras? Nosotros tenemos que poner a este tipo de situaciones por encima de los proyectos normales del Bidú. Se les entregó ayudas humanitarias a las familias afectadas por parte de la Jefatura de Gestión de Riesgos. Asimismo, la maquinaria de la Alcaldía Ciudadana se activó inmediatamente para intervenir en algunos sectores afectados. Empezó a irse lo que es la parte posterior, la parte atrás. Entonces corrí a ver a mi hijo que estaba en clase, a sacarlo. Y después de eso, como una media hora, comenzó a partirse acá adelante. Y enseguida cogió y se fue a la casa. En poner en buen recaudo la vida de las personas, pues, para que estén en una zona segura. Gracias a los moradores de aquí mismo, pues, se logró gestionar las casas acogientes, pues, donde nosotros mismos ayudamos a las personas afectadas a llegar al lugar donde iban a darles el alojamiento. Alcaldía Ciudadana.